smiles, I'm now casting a spell. I even know it's hard to live without the sparkle in her eyes. As memories blow in the wind, it's the sun. Después de tantas emociones que hemos vivido juntos en el camino de esta UEFA Champions League, hoy estamos a minutos de arrancar la final. ¿Están preparados ya? Hoy estamos a segundos de darle el inicio al partido en el que Liverpool enfrentará al Bayern Múnich. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Pónganse cómodos que comenzamos con un partidazo. Fernando, hoy le traemos a la gente la final de la UEFA Champions League. Ni más ni menos. Qué buen partido el que se viene a continuación, señoras y señores. Es imposible que no estén preparados para disfrutar del buen fútbol que propone Liverpool frente al Bayern Múnich. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Ha llegado el día tan esperado, la hora, Chemi Nguenchona, Marito Kempes. Champions League tiene hoy su definición. Y el Valle se ha traído hasta el bus como para empezar a festejar ya el triunfo. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9, una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Sólido medio campo en el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido, con línea de tres en el fondo y un ataque que buscará llegar con muchísima creatividad al arco rival. Y ahí va, nos ponemos las pilas, 45 minutos iniciales de esta gran final. Te digo que un partido muy parejo y hasta el final, no lo sabremos. Firmino. El balón que sale disparado. Con la pelota al Lava. Va a jugar por el costado. El disparo de Müller. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Mane. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de manos. Mane, la lana. Aquí tenemos a un futbolista que ha logrado bastante ya en su carrera, Mohamed Salah. Bueno, la verdad que va a ser un poquito complicado pararlo, porque viene con mucha confianza. Ha hecho un doblete en el último partido y cuidado, hay que estar muy atento a él. Firmino, que está firmando un gran pase, bárbara asistencia. ¿Qué hizo el árbitro de José?
marca la falta el árbitro, habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. ¡Manda el centro! Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Virgil van Dijk. ¡Ahí van a... ¡La lana! Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. Niklas Süle. Mats Hummels. Arjen Robben. Lewandowski. Hay carril para Thomas Müller. Robben. Que no se le olvide la pelota más. Mane. Firmino. Naby Keita. Ha recuperado ya la pelota. Suena el silbato y hay tiro libre que va a patear el Liverpool. Sala. Thiago. Robben. Ribery. Marito, te quiero preguntar algo. A ver, pregunto. ¿Qué significa para un jugador participar de una final de semejante competencia? Peleado los... ¡Ribery! Matip. Sala. La lana. Llega cortando bien y recupera. Se equivoca, va la entrega. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Joe Gómez. ¡Uy, qué mal pase dio! Atento que desde ahí le puede pegar. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Thiago luciéndose con ese balón para el compañero. Lo han dejado solito para que Müller lo defina. ¡Ribery! ¡Gran gol de un jugador en un momento valiosísimo! Vamos a ver cómo reacciona el director técnico. Está sufriendo mucho el rival y la presión ahora es mayor. Estaba ya dentro del área grande cuando le pegó. Fue fuertísimo y a la derecha del área. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Naby Keita. La lana. Firmino. Kimmich. Leon Goretzka. Regalaron el balón. Ribery. Levan. Se le quedaron viendo nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y ahí fueron, uno tras otro, pegaditos los goles, no hay respiro. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y por ahora la pizarra 2-0. Naby Keita. Matip. Balón interceptado, no han completado la jugada.
Tito Lewandowski. Thiago luciéndose con ese balón para el compañero. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Te dije, Marito, que bajaras el paraguas del taxi. Eso es una cosa terrible. El clima es un espanto. Mira, no le vamos a echar la culpa al agua, ni al clima, ni a nada. Vamos a ver un buen espectáculo. Atentos, que continúa en juego la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Atento en el segundo palo. Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Thomas Müller. Robin. Thiago. Ribery. Leon Goretzka. Thiago Alcántara. Ribery. Apenas desviado. Flojo lo de Liverpool hoy en su casa. La hinchada está que arde por este resultado y encima no tienen la pelota. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Robertson. Lallana. Naby Keita. Salah. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Buena salida del arquero. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Se asoman y la ve clara. Se saca la pelota de encima. Naby Keita. Salah. Hummels. Thomas Müller. Frank Ribery. Thiago. Al cabo de la primera mitad, esto, Marito, parece un triunfo sin respuesta. Es verdad, a priori el ganador parcial parecía tener todo resuelto, pero todavía falta mucho. Y ahí va, no. ¡Ponemos las pilas! 45 minutos iniciales. La concentración en este segundo tiempo va a ser muy importante para el Bayern Múnich, que lleva la delantera. Ahí están buscando el carril exterior. Thiago. Recibe compañía. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Es un artista con la pelota. Y sigue con su magia tocando el balón. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Naby Keita. Firmino. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo, ha hecho un gol, está corriendo. ¿Qué más podemos pedirle? Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Mete bien la pierna! Firmino. Muy buena entrada, la pelota al costado. Lallana.
será una enorme oportunidad para el Liverpool en la pelota parada. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. ¡Le pega con fuerza! ¡Enorme arquero arriba del arco la pelota! ¡Qué buena intervención del arquero en esta jugada, Marito! Hay que tener muy buena colocación para parar esa pelota, ¿eh? Córner al corazón del área. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Ahí va el disparo! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Álava. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Esto será córner, nos dice el referí. ¿Quién quiere la pelota de Robben desde el córner? Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se viene el saque de manos y atentos que hay peligro. Álava. Ahí está para cruzarla. Robben. La tapa, pero queda ahí. El árbitro ya Lewandowski, Lewandowski, porque estaba en orsa y Tito. Sala. Ha conseguido muy bien ese balón. Ribery. Maravilloso el servicio de Ribery directo al compañero. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Naby Keita. Jordan Henderson. Sala. Joe Gómez. Esta puede ser buena. Bobby Firmino. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Frank Ribery. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Firmino. Bobby Firmino. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Frank Ribery. Maravilloso el servicio de Ribery directo al compañero. Le queda para pegarle a Lava. ¡Gol! ¡Golazo! Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Maravilloso el servicio de Ribery directo al compañero. Una tajada tranquila para el arquero. Lejos se va la pelota. Thomas Müller. Kimmich. Thiago. Y ya está esperando sobre el costado el jugador que va a entrar en el banco. Parece que ya hay movimiento. Hay que esperar que la pelota salga para hacer el cambio. Robertson. Firmino. Jordan Henderson.
10 minutos para que se termine el partido. Robertson. Bobby Firmino. Naby Keita. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Han levantado la bandera. Acá se viene la modificación en el Liverpool. Mats Hummels. Arjen Robben. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. Mane. Es buena la pelota atrás. Con la pelota al Lava. Fácil recuperación del balón. Keita. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Llueve el córner al centro. ¡Esta le queda a Mané! Si este entraba, habríamos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Robben. Ribery. Robben. Pegó en el palo. Henderson. Y otra vez tuvieron cerca de marcar, pero otra vez el palo se interpone. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. A ver si logra mantener. Ribery la tiene y busca el arco. Le ha dejado la pelota justita al rival. Se termina el partido. Lo tienen ahí ante todos ustedes. El Bayern Múnich vuelve a levantar la UEFA Champions League. Le ha costado una barbaridad, Fernando, pero lo han conseguido al final. Es en este momento cuando van subiendo los jugadores a este podio, Mario, y seguramente se les pasa por su mente la película de la temporada. Se cruza todo, pero lo más importante ahora es festejar. Creo que han sudado de lo lindo y ahora se merecen lo que han logrado. De a poco van llegando cada uno de los jugadores del Bayern para hacerse con esa copa. Ahí la ven de cerca. Tienen otras en sus vitrinas. Hoy suman esta que seguramente tiene un significado aparte. Campeones de la UEFA Champions League. Y ahí van los jugadores que se acercan a su hinchada, levantan la copa, lo festejan juntos, Mario. Esta es la comunión, este es el fútbol. Los de afuera también juegan, Fernando. Han sufrido a la par que los jugadores y tienen el mismo derecho a festejar. Mirá cómo saltan los jugadores del Bayern. Si lo han vivido esto antes, no se nota. Parece la primera vez. Es que cada vez es diferente. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor. Estas fotos son las que quedan al recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Thiago luciéndose con ese... Lo han dejado solito para que Müller lo defina. ¡Ribery! Gran gol de un jugador en un momento valiosísimo. Vamos a ver cómo reacciona el director técnico. Está sufriendo mucho el rival. Ribery. Lewandowski. Se le quedaron viendo nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski.
Atento en el segundo palo. Gran volea. Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. León Goretzka. Thiago Alcántara. Ribery. Apenas desviado. ¡Le pega con fuerza! ¡Enorme arquero arriba del arco la pelota! ¡Maravilloso el servicio de Ribery directo al compañero! ¡Le queda para pegarle a Lava! ¡Gol! ¡Golazo! Llueve el córner al centro. ¡Esta le queda a Mané! ¡Y si esta entraba habríamos dicho que era un golazo, pero no! Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca.